Listo, entonces, como antiagregantes, ¿cuáles tenemos? El ácido acetil salicílico, ¿no? Características, se da por vía oral, su biodisponibilidad del 40 a 50%, y un tiempo de vida media de 15 a 20 minutos, ¿ya? Su efecto máximo se da a las 2 horas y su efecto dura de 7 a 10 días, ¿no? Por eso que cuando va a haber una cirugía se le pide, ¿no?, al paciente que deje de tomar aspirina una semana antes, ¿no? Porque si bien su tiempo de vida medio es corto, la unión que tiene a los COX va a ser irreversible, ¿no? Y se va a mantener hasta que se fabriquen nuevos por 7 a 10 días. Listo. En cuanto al otro grupo que tenemos, al clopidrogrel, ¿no? El clopidrogrel, este es importante, ¿por qué? Porque también va a tener un metabolismo donde en el CYP3, no, ese es el CYP2C9, ¿no? 2AC9. Entonces también está dentro de qué, del citocromo, ¿no? Del citocromo P450. Por lo tanto, evitar dar clopidrogrel con fármacos que bloqueen este CYP2A9, como el omeprazol, ¿no? El omeprazol bloquea el CYP2A9 y aumenta la concentración de clopidrogrel. ¿Quién no va a tener este efecto? Prasugrel, ¿no? No tiene este efecto. Y el más potente, ticagrelol. Este es el más potente. Más potente de los tres. De la misma forma, ¿no? También debemos suspender su uso 7 a 10 días antes de cualquier cirugía, ¿no? 7 a 10 días antes de cualquier cirugía. Y los que van a bloquear, los antagonistas de la unión del 2B3A, que va a impedir bloquear la unión entre plaquetas, ¿quiénes están? Abscisimab y tirofiban, ¿no? Los dos principales, abscisimab y tirofiban. ¿Por dónde se administran estos? Principalmente por vía parenteral. Y se van a dar no como profilácticos, ¿no?, sino en casos de trombosis. Los anteriores generalmente damos en casos de profilaxis, y en trombosis severas recién vamos a dar estos bloqueadores de los receptores. Bien, continuamos ahora con la anticoagulación, y ahí vamos a mencionar a las heparinas. Entonces, la heparina puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser de bajo peso molecular, o puede ser la heparina de alto peso, ¿no? También, como le dicen, fraccionada y no fraccionada, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es importante que recordemos acá? Que estas heparinas van a estimular ¿a quién? A la antitrombina 3, ¿no? ¿En cuánto la van a potenciar? En 1000 veces, ¿no? Potencian en 1000 veces la antitrombina 3. Ambas las vamos a dar, ¿por qué vía? Por vía parenteral. Pero en el caso de la heparina no fraccionada, ¿no?, o la de alto peso, vamos a darla en vía endovenosa, mientras que esta la podemos dar en vía subcutánea, ¿no? En vía subcutánea. ¿Algún dato adicional de estas trombinas, que de las heparinas? ¿Qué debemos hacer? No olvidar el control, sobre todo en cuál, en la heparina no fraccionada, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer el control. Aquí no necesitamos control. Ahora, estos son de acción inmediata, ¿no? Ambos son de acción inmediata. Van a producir anticoagulación de acción inmediata, pero otro anticoagulante que tiene una acción a más largo plazo es la warfarina, ¿no?, que es un anticoagulante de tipo oral. Entonces este se demora más. Por lo tanto, si requerimos anticoagular un paciente, entonces primero empezamos con heparinas y luego ya se continúa con warfarina, ¿no? ¿A los cuántos días recién vamos a ver podemos dejar ya de usar las heparinas?
generalmente entre los 5 y 7 días, ¿no? ¿Cuáles son los factores que va a afectar la warfarina? El 2, el 7, el 9 y el 10. De estos, el que tiene menor tiempo de vida media es el 7, ¿no? Por lo tanto, a las 8 horas, ¿no? A las 8 horas ya la warfarina empieza a hacer su efecto. Sin embargo, necesitamos suprimir todos, ¿no? Todos los factores. Por eso demora más, ¿no? Demora más. Si queremos anticoagular, hay que darlos juntos. En los casos en los que exista intoxicación por warfarina, ¿qué es lo que antídoto debemos dar? La vitamina K, ¿no? La vitamina K cuando hay intoxicación. Pero todo va a depender ¿de qué? De que si hay hemorragia o no. ¿Por qué? Porque si hay hemorragia se puede complementar la terapia. Aunque si hay hemorragia, aparte de la vitamina K, debemos utilizar plasma fresco, ¿no? ¿Qué sucede? Por el contrario, si hay una intoxicación con heparinas, entonces le damos su antídoto, ¿no? El sulfato de protamina. Listo, entonces continuamos y vamos a ver ahora los fibrinolíticos, ¿no? Cuando ya está formado el trombo y hay que hacer la fibrinólisis. ¿Cuáles fibrinolíticos tenemos? Alteplase y estreptoquinasa, ¿no? Los más usados. ¿Cuál es el que produce más efectos adversos? La estreptoquinasa, ¿no? Más efectos adversos. ¿Por qué? Porque está derivado de un hongo, ¿no? Este es el que produce más efectos adversos. Por eso, ¿cuál usamos más? Alteplase, ¿no? Es el más usado. Además, que es el fibrinolítico endógeno, ¿no? ¿En qué casos vamos a hacer fibrinólisis? En pacientes, en casos agudos, ¿no? Y severos. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente debe tener un Zika, ST elevado, ¿no? O debe tener un TEP, ¿no? Un TEP masivo. Solo en ambos casos utilizaría la terapia fibrinolítica. ¿Qué nos han preguntado sobre fibrinólisis? Las contraindicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Absolutas y relativas. Entonces, nos han preguntado las absolutas. Son pocas, ¿no? Cuando ha habido hemorragia intracraneal, no hacer fibrinólisis. Cuando hay una neoplasia maligna intracraneal, tampoco, ¿no? Enfermedad cerebrovascular isquémica en los últimos 3 meses, tampoco. Sospecha de disección aórtica, no. Hemorragia activa, tampoco. Y un traumatismo cráneoencefálico grave, ¿no? Esas son contraindicaciones para realizar fibrinólisis. Continuamos, ahora vamos a revisar fármacos de gastro, ¿no? En gastro. Específicamente aquellos que utilizamos para tratamiento de úlcera y enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el primer grupo que vamos a revisar tenemos a los antiácidos. ¿Ya? ¿Los antiácidos por qué se caracterizan? Porque producen un alivio rápido, ¿ya? Un alivio rápido de la sintomatología. Esa es su principal utilización, ¿no? Generalmente no se usa de forma crónica y se clasifican, ¿no? En no sistémicos o sistémicos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los sistémicos? Aquellos que van a absorberse. ¿Como cuáles? Como el bicarbonato de sodio o el carbonato de calcio, ¿no? O sea, las sales efervescentes, ¿no? Esos son los sistémicos. Ventajas de estas sales, que se rápidamente neutralizan el ácido del estómago, producen alivio rápido, pero pueden, al absorberse, pueden provocar alteraciones del equilibrio ácido-base. Y también existen los no sistémicos, porque estos no se reabsorben. ¿Cuáles son? El hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. El hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Ahora, estos se dan en combinación, ¿ya? Combinados. Juntos se dan. ¿Por qué? Porque o pueden producir diarreas o pueden producir estreñimientos, ¿no? El hidróxido de magnesio, que va a producir diarrea, ¿no? Diarreas.
y el hidróxido de aluminio produce estreñimiento. Por lo tanto, las fórmulas, ¿cómo vienen? Juntas, ¿no? Unas mezclas de hidróxido de magnesio y aluminio. Y su absorción es mínima. ¿En qué está indicado? En pirosis, enfermedad de reflujo gastroesofágico o en úlceras. Ya dijimos, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos adversos que se eliminan dándolos de manera conjunta? El segundo grupo son los antisecretores, los anti-H2, ¿no? Si recuerdan, ¿no? En la célula parietal que existía en la parte basal, tres receptores, ¿no? Uno era el de acetilcolina, teníamos un receptor de acetilcolina, un receptor de gastrina y un receptor de histamina. Y en la parte apical estaba ¿quién? La bomba, ¿no? La bomba de hidrógenos y cloros, ¿no? Que sacaban para producir el ácido. Entonces, uno de los estímulos para la producción del ácido era justamente la histamina, que era producida por las células enterocromafin-like, ¿no? Bien, entonces estos antisecretores lo que hacen es bloquear. ¿Qué van a bloquear? El receptor H2. ¿Qué fármacos son esos? La cimetidina y la ranitidina. ¿Y qué van a disminuir sobre todo? Disminuyen la secreción basal, ¿no? La secreción basal del ácido. Es por ello que deben darse, ¿cuándo? ¿En qué momento? Sobre todo en la noche, ¿no? En la noche se utiliza para disminuir la secreción basal del ácido. Van a disminuir también un poco el efecto que produce la acetilcolina sobre su receptor muscarínico, ¿no? ¿Qué receptor es este? El receptor M3, ¿no? Entonces disminuye el efecto también, pero no van a controlar toda la secreción de ácido, ¿no? Hay fármacos mejores como los inhibidores de la bomba de protones. Igual, ¿no? Se pueden utilizar en úlceras, se van a dar de noche. Van a inhibir, ¿no? Son unos inhibidores de la bomba. Perdón, inhibidores del citocromo P450, ¿no? ¿Cuál de los dos bloquea más al citocromo? La cimetidina, ¿no? La cimetidina bloquea más al citocromo P450 más que la ranitidina. Bien, entonces, ¿cuáles son mejores? Ahora, ¿cuál utilizamos más? Los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? ¿Cuáles están aquí? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Todos tienen una eficacia similar en cuanto a la reducción de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a actuar? A este nivel, ¿no? A este nivel. En la bomba. O sea, no van a, van a evitar que salgan los protones a la luz. Por lo tanto, tienen un control del 90% de la secreción, del 90 al 95% de la secreción de ácido clorhídrico. Ya que su inhibición es irreversible, entonces tienen que esperar todavía que la célula fabrique nuevas bombas, ¿no? Y eso va a demorar. Por eso se administra una vez al día. ¿Dónde tiene que llegar para que se absorba? En el duodeno, ¿no? Por eso se da generalmente con una cubierta, ¿no? Se da con cubierta. Y con estómago vacío porque los alimentos alteran su absorción. Los alimentos lo van a alterar. ¿Cuáles son los representantes? Aquí vimos, ¿no? Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. De estos, ¿cuál es el más caro? Este, ¿no? ¿Por qué? Porque pantoprazol no bloquea el citocromo. Entonces, como no bloquea el citocromo, tiene menos interacciones. Por ello, más elevado su costo, pero su efectividad en cuanto a la reducción de el ácido es la misma, ¿no? Es la misma que nosotros. Bueno, continuamos. Entonces, generalmente, ¿cuál va a ser el problema aquí a nivel gástrico? Las úlceras producidas por Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ¿de esto qué debemos de saber? La
terapia, ¿no? ¿Cuál es la terapia que utilizamos? De la de primera línea, la más preguntada, la LAC-10, ¿no? O sea, pues, usamos lansoprazol o cualquier inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, ¿no? Y claritromicina, ¿no? Podemos utilizar. ¿Cuánto de amoxicilina? Utilizamos 1 gramo, ¿no? Cada 12. Y de claritro, 500 cada 12. ¿Por cuántos días lo vamos a utilizar? Por 10 a 14 días. Por 10 a 14 días. Si falla esa terapia, entonces pasamos a la de segunda línea. ¿Qué vamos a utilizar ahí? Esta, ¿no? ¿Qué es? Bismutol, le podemos agregar a la terapia, igual, ¿no? Un inhibidor de bombas que es omeprazol, metronidazol y una tetracitina, ¿no? Igual, ¿no? También lo podemos dar por 14 días. Entonces, esta es la de primera línea y esta es la de segunda línea en terapia para Helicobacter. Existen además un grupo de fármacos que se conocen como citoprotectores. ¿Qué es lo que hacen los citoprotectores? Forman una película sobre la úlcera, ¿no? Para evitar que tenga contacto con el ácido del estómago. ¿Cuáles son estos? Tenemos al sucralfato, ¿no? El principal representante. ¿Qué es lo que hace el sucralfato? El sucralfato se va entonces a unir por fuerza de cargas, ¿ya? El sucralfato se va a va a estar conformado, ¿por qué? En su componente va a tener aluminio, ¿ya? Y se va a unir a las proteínas que están expuestas, ¿dónde? En el lecho de la úlcera, y va a formar una película que lo va a cubrir de la acción del ácido. Problemas que pueden producir en algunos casos estreñimiento, ¿no? Como RAMS. Otros fármacos, está el misoprostol, que no es muy usado actualmente ya para problemas de úlceras, ¿no? Sino para otros usos obstétricos. ¿Qué es lo que va a hacer el misoprostol? Aumenta el nivel de prostaglandinas, ¿no? De prostaglandinas, y al elevarlo aumenta el flujo sanguíneo en el estómago y aumenta también la producción de moco, ¿no? Para la protección de la mucosa gástrica. Y el bismutol, ¿no? Es el otro. Bien. Finalmente, para terminar la parte de gastro, los fármacos que afectan la motilidad intestinal, ¿no? Dentro de este grupo que tenemos, los antagonistas de 2. ¿Cuáles son? Son aquellos fármacos que van a estimular el peristaltismo. Ahí está la metoclopramida y la domperidona, ¿no? Metoclopramida y domperidona. ¿En qué casos utilizaríamos esto? Casos que necesite aumentar, ¿no? La peristalsis. ¿Cuál es el problema de metoclopramida? Que metoclopramida va a cruzar barrera hematoencefálica. ¿Bien? Mientras que domperidona no cruza la barrera hematoencefálica. Otros fármacos que afectan la motilidad están los análogos de somatostatina, ¿no? ¿Cuál está el representante aquí? El octreótide, ¿no? Entonces, ¿el octreótide qué va a hacer? Va a disminuir la motilidad. ¿Qué más? ¿En qué otro uso tenemos del octreótide? Que va a disminuir el flujo esplácnico. Por lo tanto, ¿en qué casos lo usamos? En casos de varices, ¿no? Esofágicas. ¿En qué casos también? Varices. En fístulas, ¿no? Cuando queremos disminuir el flujo que tiene la fístula o al hacer una lesión en cirugía, también podemos utilizar el octreótide. Otros que también afectan la motilidad, los opiáceos, ¿no? Como cuáles, ahí tenemos los que actúan sobre el receptor MU, ¿no? Del intestino. El receptor MU, ¿como cuáles? Como la loperamida, ¿no? ¿Qué es lo que producen los opiáceos? En general, disminución del peristaltismo, ¿no? Entonces, la loperamida se utiliza en casos de diarreas crónicas, por ejemplo, en casos de intestino irritable, ¿no?
por intestino grueso. Listo. Siguiente, vamos a pasar a los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué fármacos vamos a tener aquí? Los ansiolíticos, los antipsicóticos. Los ansiolíticos, ¿qué debo saber de estos? Primero, su tiempo de vida media, ¿no? Según su tiempo de vida media se pueden clasificar. En tiempo de vida media corta, tiempo de vida media larga y tiempo de vida media intermedia. Los de tiempo de vida media corta, sobre todo los utilizo como hipnóticos, como el midazolam. El midazolam es un buen hipnótico, y el zolpidem y zolpiclona. Tiempos de vida media, más que todo como ansiolíticos, ¿no? Alprazolam principalmente. Y tiempos de vida media larga, diazepam y clonazepam. Pero en general, ¿qué es lo que debo conocer de los ansiolíticos? Sus cinco efectos, ¿no? ¿Para qué me sirven los ansiolíticos? Tienen cinco efectos. Primer efecto, como hipnótico, que ya lo mencionamos. Está aquí, ¿no? Segundo efecto, como relajante muscular, ¿no? Tercero, como anticonvulsivante. Como ansiolítico. Y su efecto sedativo, ¿no? Ahí están los cinco efectos que tienen los las benzodiazepinas. ¿Cuáles son los efectos adversos que podríamos encontrar? El principal siempre va a ser la somnolencia que producen, ¿no? Cuando hay una intoxicación por ansiolíticos, no olvidar que, ¿cuál es el antídoto? Utilizar, por benzodiazepinas, el flumazenil, ¿no? El flumazenilo, el antídoto para intoxicación por benzodiazepinas. En resumen, entonces, benzodiazepinas, ¿okay? ¿Dónde van a actuar? Van a actuar en el canal GABA, ¿no? Van a actuar en el GABA como agonistas alostéricos. Es decir, ¿qué van a favorecer? Van a favorecer la entrada de cloro a las neuronas. Con eso, la neurona se va a hiperpolarizar y disminuye su excitación, ¿no? Por la entrada de cloro, ya que es un agonista alostérico. Bien. El otro grupo que vamos a revisar son los antipsicóticos. Los antipsicóticos los podemos clasificar en dos, ¿no? Los de primera generación y los de segunda generación, ¿no? Los de primera generación también se les conoce como los antipsicóticos clásicos, ¿no? De primera son los clásicos. ¿Y dónde van a atacar? ¿A qué síntomas? A los síntomas típicos, ¿no? O los síntomas llamados también positivos, ¿no? O sea, las alucinaciones, ¿no? Mientras que los de segunda generación o los modernos van a actuar principalmente a nivel de los síntomas atípicos o los síntomas negativos, o sea, la bulia, ¿no? La apatía, etc. ¿Okay? Bien, ¿cuáles vamos a mencionar? A ver, el más potente, el que más se usa, el haloperidol, ¿no? El haloperidol es el más potente. El que tiene más efecto sedativo, la clorpromacina. Más efecto sedativo. Y los dentro de los de segunda generación, la clozapina y la risperidona, ¿no? La clozapina hay que tener especial cuidado, ¿por qué? Porque va a producir un efecto adverso que es la agranulocitosis. Si comparamos entre los dos, ¿no? Más efectos adversos va a tener los de primera generación, ¿no? Como es el efecto sedativo, como son los efectos extrapiramidales, ¿no? El efecto extrapiramidal más importante que producen los de primera generación es la acaticia, ¿no?
la caticia que van a producir. Pero lo que más nos preocupa y el efecto más severo de estos de primera generación, más severo, es el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno es el efecto adverso más severo de estos antipsicóticos de primera generación, ¿no? ¿Con qué vamos a darle tratamiento? Con bromocriptina, su antídoto. Listo, entonces ahora vamos a ver los antidepresivos, ¿ya? Dentro de los antidepresivos los podemos clasificar, ¿no?, de acuerdo a generaciones. Los más antiguos, los de primera generación, luego tenemos los de segunda generación y los de tercera. ¿Cuáles los más utilizados actualmente? Los de segunda generación. ¿Por qué? Porque estos de primera generación son tóxicos, ¿no? Tóxicos. ¿Qué tipo de toxicidad van a tener sobre todo? Toxicidad de tipo cardíaca, ¿ya? Toxicidad cardíaca. ¿Y cuál es el antídoto para las intoxicaciones con estos antidepresivos tricíclicos? El tratamiento, el antídoto es con bicarbonato. El bicarbonato va a ser el tratamiento. ¿Cómo es que funcionaban estos antidepresivos de primera generación? Eran los conocidos como antidepresivos tricíclicos. Ese era su... eran antidepresivos tricíclicos que eran inhibidores de la recaptación de las aminas. Pero luego evolucionó, ¿no?, a los de segunda generación. Y dentro de los de la segunda generación tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los más usados. ¿Ahí cuáles tenemos? La paroxetina, a la sertralina, a la fluoxetina, al citalopram. Dentro de los más utilizados. ¿El problema cuál va a ser? El problema es que uno, sus RAMs más frecuentes son los gastrointestinales, y segundo, que producen disfunción sexual, ¿no? Y los de tercera generación son los antidepresivos que se pueden clasificar, ¿no? Los selectivos de serotonina y noradrenalina, la venlafaxina, ¿no? Serotonina y noradrenalina, venlafaxina. Los específicos de noradrenalina y serotonina, la mirtazapina. Entonces diferenciar, ¿no? Los de serotonina y noradrenalina, venlafaxina, y noradrenalina y serotonina, mirtazapina. Finalmente revisaremos el litio, ¿no? El litio que se utiliza en el trastorno bipolar. También se le conoce como al litio como un eutimizante, ¿no? Eutimizante. ¿Qué características va a tener? Bueno, se administra por vía oral, tiene una eliminación renal y esto, ¿no? Su margen terapéutico es bastante estrecho. Entre 0.6 y 1.5 miliequivalentes por litro. Por eso hay que dosar, ¿no? Hay que dosarlo. Porque puede producir esto. Entonces, ¿cuándo hablamos de toxicidad? Cuando se supera más de 1.5 miliequivalentes por litro. Primero, ¿qué va a producir? Efectos sobre todo, ¿dónde está? Gastrointestinales. Y luego puede producir problemas cardíacos, disfunción renal, hasta insuficiencia, ¿no?, del carbonato de litio. Finalmente, terminamos con los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes, vamos a revisar primero cuáles tenemos, ¿no? Uno de los que ya revisamos, las benzodiazepinas, ¿no? Pero acá vamos a ver específicamente los que sirven para el tratamiento de la epilepsia, ¿no? Y dónde actúan cada uno de ellos, que es lo más importante. Entonces vamos a tener los que inhiben los canales de sodio. ¿Quiénes son?
fenitoína, carbamazepina, topiramato, ¿ya? Pero topiramato también va a, la mayoría tienen mecanismos cruzados, ¿ya? Pero topiramato también influye disminuyendo la liberación de glutamato, entonces hay que agregarlo acá, topiramato. Sobre todo no olvidar cuál, fenitoína y carbamazepina, ¿ya? Carbamazepina. Luego tenemos los que actúan a nivel de canales de calcio. A nivel de canal de calcio, sobre todo el valproato y la etosuximida. Si bien dice fenitoína, como les dije, hay mecanismos cruzados, pero si es el su principal mecanismo es para el valproato y etosuximida. Los que disminuyen la liberación de glutamato, lamotrigina y topiramato. Los que potencian la función del GABA, las benzodiazepinas, ¿no?, que ya mencionamos, y los barbitúricos, ¿no?, está el fenobarbitúrico. Y finalmente, los que aumentan el GABA en el espacio, en la membrana sináptica, todos los que tienen GABA, ¿no?, gabapentina, tiagabina y vigabatrina, ¿no? Que vale la pena mencionar de cada uno de ellos sus efectos adversos, ¿no?, sus efectos adversos. De la fenitoína, que es el más antiguo, el más usado, ¿qué efectos adversos tiene? Hirsutismo, hiperplasia gingival. La carbamazepina va a tener efectos adversos hepáticos y hematológicos, ¿no? Puede dar hepatitis, ¿no? Puede dar hepatitis. También, ¿para qué usamos carbamazepina? Aparte de como anticonvulsivante, en terapia de neuralgia del trigémino. Topiramato, como efectos adversos, somnolencia, puede dar litiasis. Etosuximida, que utilizamos en las crisis de ausencia, ¿no?, puede dar parkinsonismo. Fenobarbital, principalmente sedación, ¿no? Fenobarbital va a causar sedación. Pero es de elección ¿en quién? En el recién nacido, ¿no? En el recién nacido con crisis, de elección fenobarbital, no olvido. Benzodiazepinas ya comentamos, y luego está el ácido valproico o también llamado valproato, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos adversos que va a producir? Pancreatitis, puede haber pancreatitis por valproato, y si lo toma la gestante, recuerden que era teratógeno, ¿no?, que va a producir defectos del tubo neural. Efectos del tubo neural. Además, este valproato, a diferencia de los demás anticonvulsivantes, era un inhibidor, ¿no?, inhibidor del citocromo P450. La lamotrigina, como efecto adverso, produce exantemas. También la lamotrigina tiene un uso especial en un tipo de epilepsia en el niño, en el Lennox-Gastaut, ¿no? Ahí se utiliza la lamotrigina. Vigabatrina va a producir trastornos de comportamiento y más que todo daño del campo visual. ¿Qué es lo que va a dañar vigabatrina? La retina, ¿no? Produce un edema de retina de tipo irreversible, ¿no? Ya no se recupera la visión. Gabapentina, más que todo intolerancia intestinal, y felbamatos, RAMs de tipo hematológico. A tener en cuenta algunas cosas importantes, en ausencias sobre todo, ¿no? En ausencias, no olvidar, en las crisis de ausencias, ¿qué vamos a utilizar? Depende, ¿no? Si es una ausencia típica o si es una ausencia atípica. Si es una ausencia típica, vamos a dar etosuximide, que es el de elección. Y si es atípica, lo tratamos con valproato, ¿no? Con valproato. No olvidar, ¿no? Ambos, ¿dónde van a trabajar? A nivel de canales de calcio. En crisis parciales, en general, podemos dar carbamazepinas, ¿no? Y en crisis generalizadas, benzodiazepinas.